He regresado para revivir leyendas olvidadas. Ha llegado la hora de dar testimonio sobre la existencia de dos juegos que seguro muchos conocimos, pero bien vale la pena recordar y preguntarnos, ¿y qué pasó con él? ¿Qué pasó con Nightmare Creatures? ¿Existió la posibilidad de una tercera parte para las consolas de la generación pasada? El tiempo pasó y este monstruo quedó enterrado en la memoria de muchos gamers. Traigámoslo de vuelta, revivamos a una vieja leyenda y desmembremos a algunos demonios en este recorrido por una de las mejores franquicias de hack and slash que vio la luz durante la generación Nintendo 64, PlayStation y Sega Dreamcast. Así que toma tu hacha, prepara tu mejor combo y presiona Start. ¡Comenzamos! Todo comenzó antes del gran incendio de 1666. Una antigua hermandad, la Hermandad de los Hecate, desarrollaron un elixir que pretendía convertir a la gente en superhumanos, con el objetivo de tomar Londres y más tarde el mundo entero. Pero algo salió mal, y en lugar de dotarles con superfuerza y resistencia, los sujetos de prueba se convirtieron en aberrantes criaturas que rápidamente comenzaron a deambular por las oscuras calles y callejones de la ciudad. Este ejército de monstruos no era exactamente lo que la hermandad tenía en mente, pero igual los adoptaron para llevar a cabo sus horribles planes. Uno de sus miembros, Samuel Pepys, traiciona a la hermandad y le prende fuego a las instalaciones, iniciando así lo que se conoció como el Gran Incendio de 1666. Tomas el control de dos personajes, uno de ellos, el padre Ignatius Blackburn, quien recibe el diario de Pepys, donde vienen detalladas todas y cada una de las espeluznantes actividades de la hermandad. El ocultista, experto en lingüística y uso de armas, Ignatius, le envía el diario a un colega de Nueva Orleans llamado Jean Franciscus, pero el diario es interceptado por Adam Crowley, actual líder de la hermandad y uno de los alquimistas que estuvieron detrás de dichos experimentos que convirtieron a la gente en grotescas criaturas. Adam asesina al doctor justo antes de que Ignatius llegase al lugar. Ignatius se postra ante el agonizante cuerpo del doctor para escuchar sus últimas palabras, que citan el nombre de Adam y a la hermandad, y que el diario había desaparecido. Poco después aparece el segundo personaje seleccionable, Nadia, una prominente gimnasta que volvía de una prueba en Londres. Al encontrarse con tal escena, le exige una explicación a Ignatius, y este le explica todo lo sucedido. Más tarde, en el funeral, ambos reciben una nota que dice: sepan de Adam Crowley, la hermandad de los Hecate. Así es como ambos personajes embarcan en esta aventura para frustrar los planes de Crowley y neutralizar a las hordas de monstruos que vagan por las calles de Chelsea en Londres, Inglaterra. Tenemos un juego de corte hack and slash, exploración, un poco de plataforma y acertijos ocasionales. Tendrás que abrirte paso a lo largo de 19 zonas con la ayuda de variados ítems, incluyendo magia, alquimia y armas de fuego. Pero cada personaje cuenta con su arma principal y que también es la más fuerte. Sobrevivirás a grandes hordas de monstruos aplicando un sencillo sistema de combos y una barra de estamina que le agrega un toque estratégico al juego, la cual tendrás que mantener arriba, descuartizando bestias, para no comprometer tu barra de sangre y por lo tanto tu vida. Tus planes para detener a Crowley se verán frustrados con la adición de jefes que aparecerán luego de avanzar ciertas porciones del juego, pero si logras avanzar con éxito y llegar al final, te enfrascarás en una difícil batalla por salvar a Londres y el mundo entero de las aberrantes bestias y los malévolos planes de Adam.
El juego está acompañado de un soundtrack meramente ambiental, pero muy bien hecho, que realmente te atrapa y te pone en situación en complicidad con el diseño y ambientación de los niveles del juego. Esta aventura horrorífica compitió con la primera entrega de Resident Evil e incluso con Tomb Raider, obteniendo aún así una gran aceptación entre los gamers. Pero esto no acaba aquí, ya que los despreciables planes de Adam Crowley estaban lejos de llegar a su fin. Para el año 2000, Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, entre otras, ya eran franquicias muy conocidas en el mundo del survival horror o en el género de terror en sí. Pero mientras tanto, en las calles de Londres, el legado Crowley aún seguía causando estragos. Herbert Wallace, uno de los muchos prisioneros en el horripilante hospital genético de Adam, vive atormentado, con visiones violentas y destructivas. Ha tenido una vida difícil desde que se vio atraído por lo oculto y el misticismo. Cuando joven, se vio envuelto en un círculo esotérico que durante una de sus misiones descubrieron a un pequeño bastión de la hermandad Hecate que estaba trabajando en el regreso de Adam Crowley. Está de más decir que todo salió mal, su mejor amigo escapó, pero él no tuvo la misma suerte y fue llevado preso para ser objeto de varios experimentos en el hospital de Crowley. Luego de escapar y vagar por las calles de Londres, fue capturado y puesto en un hospital psiquiátrico, donde ha pasado sus últimos días atormentado y desarrollando una fuerte tendencia violenta y asimismo una tremenda fortaleza ante todo aquello que se le ponga enfrente. A pesar de todo, aún conserva un poco de humanidad, fuerza interna y ánimos de vivir. Asustado por convertirse en una criatura más del legado Crowley y al enterarse de que su novia Rachel estaba en peligro, decide escapar una vez más del hospital psiquiátrico y valerse de su nueva naturaleza y fuerza destructiva para abrirse paso por entre las hordas de monstruos y aberraciones sin control que vagan por las oscuras calles de Londres. Una vez más tomas el control de quien detendrá de manera permanente los horribles planes de Crowley, un delirante y atormentado antihéroe que no tendrá piedad y no se detendrá ante nada para cobrar venganza y salvar a un ser querido. El juego cambia un poco. El sofisticado sistema de combos es reemplazado por una serie de salvajes, cortos pero contundentes hachazos. Los power-ups ahora son mucho más efectivos, pero muy escasos, así que Wallace deberá administrarlos bien y usarlos solo en situaciones desesperadas. Dadas las condiciones mentales y fisiológicas de nuestro personaje, la barra de estamina ha desaparecido, ya que Herbert es mitad humano y mitad criatura. Esto le brinda la posibilidad de descuartizar, acribillar y amedrentar monstruos sin descanso. Asimismo, no bastándole con ver a sus adversarios tendidos en el piso, totalmente agonizantes, Wallace los castiga propinándoles una paliza aún más sanguinaria para ponerles fin de forma permanente a sus patéticas vidas. Desde Londres hasta París, la implacable furia de Wallace deja su rastro de muerte y destrucción a lo largo de 9 escenas, que tal vez parezcan pocas en comparación con la primera entrega, pero se compensa con su gran tamaño y complejidad. Catacumbas, subterráneos, museos que albergan una exhibición muy poco agradable. El juego cuenta con una ambientación muy creíble que te estremece y te transmite esa soledad y desesperación del tiempo que apremia y los eventos que te entorpecen el camino. Soundtrack, una vez más, es meramente ambiental, que cumple muy bien con su trabajo, para darle ese toque de misterio al no saber qué sucederá o qué te encontrarás a la vuelta de la esquina. Para la versión americana del juego, los desarrolladores incluyeron una gran selección de temas por parte del director
escritor, músico y vocalista Rob Zombie, entre los que están Super Beast y Demonoid Phenomenon, entre otros. Estos temas solo se escuchan durante los cinemas display del juego, incluyendo la intro. Para la versión europea del juego se mantiene el soundtrack original, que también es bastante bueno. Sin embargo, si te gusta el heavy metal o el metal industrial, tal vez disfrutes un poco más de las secuencias de video acompañadas de Rob Zombie. Independientemente de quién sea el soundtrack, este motiva la salvaje sed de venganza de Wallace para erguirse ante la imponente Torre Eiffel, empuñar su hacha y emprender el camino hacia la maldad que la guarda en la cima. Tal vez es aquí donde todo terminará. Al parecer así fue. La tercera parte nunca llegó, el tiempo pasó y las legendarias batallas de estos tres héroes quedaron enterradas en el tiempo, ensombrecidas por las misteriosas desapariciones en Silent Hill o las abrumadoras batallas por la supervivencia de un grupo policíaco en Raccoon City. Pero muchos no olvidaremos lo que pasó en 1666, y es por eso que estoy aquí, para dar testimonio del valor de tres héroes de las sombras: un clérigo en una misión divina, una mujer a la que le arrebataron su única familia, y un atormentado joven víctima de su curiosidad y la maldad de un alquimista que hizo realidad las peores pesadillas del hombre. Tres valientes que salvaron el mundo de horribles criaturas. Y es así como Nightmare Creatures forma parte ya de la gran lista de los clásicos olvidados.